Y este es un rally relativamente nuevo en el mundial de rallies, pero que ya está dando unas carreras espectaculares. En 2021, el Fidemans perdió el rally en el último tramo por 6 décimas. También en 2022, Roban Pera le robó la victoria a Uitanak en el último tramo también.